wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Wait, shut up, shut up, shut up! Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Bienvenidos a conocer datos importantes referentes a Battlefield 1 y en general. Primero que nada, comentarles que ya desde el día de ayer está disponible de forma gratuita el DLC francés de Shall Not Pass, y si todavía juegas a Battlefield 4 también está disponible el DLC Dragon's Teed. Simplemente hay que ir al store o tienda en cada una de las plataformas y van a poder descargarlo. Muchos preguntaban hasta cuándo estaría disponible esta oferta. Recuerden, chicos, que esta oferta únicamente estará disponible hasta el 14 de mayo. Solo hasta el 14 de mayo pueden ir a descargar tanto el DLC de Battlefield 1 como el DLC de Battlefield 4. Por otro lado, está circulando pues esta imagen que dice Road to Battlefield, rumbo hacia Battlefield, en el cual ciertos comentarios indican que el background, las letras, colores y más podrían pertenecer al próximo Battlefield de este año, pero hay que aclarar que esto no es así. Sencillamente han tomado un tema o diseño muy natural de la saga de Battlefield, con los colores que son realmente pues normales, el background que es normal, con un único propósito, y es el de anunciar muchas novedades, eventos, misiones y actualizaciones que tendremos en la saga, empezando por los regalos que les acabo de comentar, tanto del DLC de Battlefield 1 como en Battlefield 4. Si se preguntan, oye Alka, ¿crees que van a seguir regalando todos los DLCs de Battlefield 1? Pues yo creo que sí. Esto a largo plazo definitivamente pasará tal como lo fue en Battlefield 4, en donde regalaron todo, y por lo que veo piensan seguir el mismo modelo gratuito para entregar contenido a todos. Entonces, lo que podemos destacar de todo esto es que el mismo diseño o planificación que se hizo en Battlefield 4 de cara a lo que fue el anuncio de Battlefield 1, en donde nos presentaban una serie de eventos antes de que sea revelado el juego que hoy conocemos como Battlefield 1, bueno, pues aquí vemos claramente que están aplicando la misma planificación que sucedió en anteriores entregas. Ahora, ¿qué pasa con Battlefield 2018? Todavía no hay fecha exacta, pero realmente hay que considerar que la gente de DICE está al tanto de todo lo que se está hablando, especulando la posible fecha de revelación, y con esto no me refiero a la revelación completa, sino a que nos muestren algo, una imagen o pequeño clip de lo que sería el próximo Battlefield. Es por esto que esta gente está al tanto de todo esto y tiene ese poder de cambiar la fecha, y que no se les haga extraño que no lo anuncien en los días que se está especulando y definitivamente sea un día del que nadie se esperaba, o que finalmente pues hagan la simple, ¿no?, que toda la revelación completa lo hagan en junio. De todas maneras, chicos, pues a seguir esperando. Si quieren estar al tanto, pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que está aquí en la descripción. Como siempre, gracias por el apoyo. No se olviden de reventar ese like y nos vemos con más Battlefield. Chao, chao.